Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Falta exactamente una semana para la fecha límite de traspasos. Y en este caso desde Bletcher Report largan por allí algunas predicciones. Vamos a hablar un poquito de ellas, a ver cuáles son más realistas, cuáles por ahí no tanto, pero bueno, predicciones que a ellos se les ocurren, que puedan llegar a ocurrir y que según ellos tienen chances de suceder. Vamos a estarla comentándonos. Y antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Y nos dicen por aquí, dado lo activo que ha sido el mercado de cambios, es posible que las cosas estén tranquilas en la fecha límite de cambios del 8 de febrero. Es real eso. A ver, hemos, si bien es cierto que está todo muy tranquilo, y es verdad, y mucha gente dice, bueno, no va a haber mucho cambio, no va a haber mucho movimiento, puede ser que no haya tanto, también es cierto que ya lo que va de temporada tuvimos tres traspasos, tres traspasos bastante, bastante interesantes, todos ellos, especialmente dos, obviamente lo decía Gamlo Anunobi, han sido traspasos fuertes, la verdad. Entonces, a partir de eso es probable que algunos nombres ya no estén sobre la mesa, y es evidente que por ahí no va a haber tanto movimiento como años anteriores, pero el mercado es escaso, tanto para vendedores como para compradores, así que está complicada la situación. Por otra parte, el tic-tac de la fecha límite tiende a provocar un frenesí a las oficinas centrales, eso es real. El último día suele explotar todo. Con una gran cantidad de equipos de nivel medio a bueno tratando de separarse del resto, los vendedores pueden terminar encontrando activos necesarios para despedir contribuyentes más deseados. Con los dedos cruzados por una temporada de cambios activa, miremos la bola de cristal con un paquete de 5 predicciones durante la fecha límite de cambios. Veremos a ver cuáles son estas predicciones, porque la primera nomás ya es fuerte, es una predicción grande. La verdad, los Warriors intercambian a un jugador central, dicen por aquí. Vamos a ver de a qué se refiere esto. Los Golden de State Warriors se encuentran en algún punto entre el tambaleo y la caída libre. De cualquier manera no están en ningún eh, lugar donde debería estar un cazador de campeonatos. Es real. Desde que encadenaron una racha de 5 victorias consecutivas a mediados de diciembre han tenido marca de 5 días con un rating neto de menos 3,5, 23 en toda la NBA. Claramente ha llegado la etapa de que algo tiene que cambiar y se necesita un movimiento importante independientemente de lo que todos hayan planteado en su próximo paso y ellos lo saben. Todos están sobre la mesa excepto Steph Curry, dijo Jamserania de Athletic a, y de Stadium en Run It Back, que es un programa que hay allí en FanDuel, que es otro programa a través de NBC Sport, que es otra cadena en este caso. Van a atender llamadas sobre Andrew Wiggins, Chris Paul y podría interesarse por un tipo como Clay Thompson. Creo que esas son conversaciones muy abiertas para Warriors, decía Jams, hablando un poquito al respecto. Warriors debe elegir una dirección pronto. Cambiar los jugadores que ganan ahora por activos futuros es una opción inteligente si pudiera obtener la bendición de Steph y perseguirla de todo corazón. Esta plantilla obviamente no es suficiente, por lo que algún grado de reestructuración debería estar en la agenda. Sí, de acuerdo. Ya sea Wiggins, Thompson o incluido Draymond Green. Espere que los Warriors utilicen un contribuyente clave para facilitar un intercambio significativo. Dicen por aquí en Bleacher Report. ¿Es todo real lo que dicen? ¿Es real lo que dijo Shamsas hace unos días también? Yo no creo, la verdad, que Warriors vaya a hacer nada de esto. Sinceramente, ¿eh? no creo que la situación de Warriors vaya por ese lado. A mí, cada día que pasa, me da más la sensación de que Warriors probablemente no haga nada. O haga muy poco. Haga algún traspaso ahí medio residual, lo que sea. Eh, pero poca cosa, no veo a Warriors haciendo una locura ni nada por el estilo. Sinceramente no lo veo, no lo veo a Warriors saliendo de Clay. Cero chance, saliendo de Draymond Green, cero chance también. Saliendo de Wiggins, bueno, una oportunidad muy buena se tendría que acercar como para que ellos salgan de Wiggins. No lo veo, sinceramente yo no lo veo. Pero bueno, esta es la predicción que hacen desde Bleacher Report a partir de lo que había comentado además Jams. Así que capaz que me equivoco, capaz que el equivocado soy yo y realmente hacen algo, realmente se tiran a la piscina y logran hacer un traspaso importante. Que se yo, se ha hablado de muchos jugadores que sigue John Temur, hay que si Kuma, se hablaba antes de Siakam, etcétera etcétera, Caruso. Hay un montón por ahí de nombres que vienen a la mente. Pero no sé, está todo muy quieto, muy tranquilo. Y yo no veo a Warrior saliendo de alguien muy importante. Quizás, quizás Wiggins, quizás Wiggins. Dependerá mucho de cómo le vaya a Wiggins a los próximos 2-3 partidos previos justamente a la fecha límite de traspasos. Ahí vamos a ver qué pasa. Estos próximos. Wiggins viene jugando bien. Lo que pasa, si Wiggins siguiera jugando tan mal como venía jugando, y capaz que la situación es distinta. Pero la verdad es que los últimos 4 o 5 partidos de Wiggins son muy buenos. Además, vienen metiendo 20 puntos todos los partidos. Jugando bien, tirando bien, defendiendo un poquito mejor. Qué sé yo, para mí todo va en esa dirección. Pero bueno, Warriors tiene ahora algunos partidos por delante. Que seguramente serán muy claves. Como para, como para ver qué hace este equipo finalmente. Como para ver qué decisión toman al fin y al cabo. Así que veremos qué terminan haciendo en este caso. Por otra parte, los Maps se reúnen con Fine Smith. Esta es una predicción que sí que la veo y la veo bien y me gusta. Es una buena predicción, creo yo. Si bien los Dallas Mavericks han tenido problemas para escapar de la abarrotada clase media de la Conferencia Oeste, todavía han visto destellos de una base de nivel campeonato. Cuando las estrellas de la defensa, Luca Doncic y Irving, comparten cancha con el corredor novato Derek Lively, Dallas ha aplastado a sus oponentes con un más +8,8 cada, cada 100 posiciones. No está nada mal, realmente. Es un muy buen rating. Es decir, cuando están Luca, Irving. Y Derek Lively en cancha, el equipo funciona, el equipo funciona. Sin embargo, los más podrían ser incluso mejores y lo serían si sucedieran dos cosas. Primero, necesitan que ese trío pase más tiempo juntos, es real, han estado muy lesionados todos todo el tiempo, es verdad. Han registrado solo 269 minutos compartidos en 18 partidos en los que han estado todos juntos ya que cada jugador se ha perdido una cantidad nada despreciable de partidos y bueno en conjunto digamos no han podido estar juntos prácticamente más allá de esos 18 partidos Irving como era de esperar ha sido el menos disponible y está marginado por un 15 otra vez pero también se perdió algunos partidos Libelli y Luca también se perdió algunos conseguir y mantener a esos jugadores en cancha es fundamental para el éxito del equipo pero puede que no sea suficiente para estar con las élites también es verdad o sea es un muy buen equipo Dallas cuando están todos pero al mismo tiempo quizás tampoco sea suficiente para ganarle ya a los equipos de más arriba. Para ganarle a un Denver, para ganarle a un Clipper, bueno, probablemente no sea suficiente igualmente. Y uno de los jugadores que podrían andar muy bien es Fanny Smith, estoy muy de acuerdo. El 3D pasó sus primeras 6 temporadas en Dallas impresionando primero con su ajetreo y versatilidad defensiva y luego agregando un muy buen tiro de 3 puntos a su arsenal. Puede que no sea una estrella, pero es un defensor más dinámico que Grand Williams y un espaciador más confiable que Derrick Jones. Y es mejor jugador en total que los dos, sin duda alguna. Fine Smith es en muchos sentidos el tipo ideal de jugador de apoyo para ubicarse junto a jugadores atacantes como Doncic y Kyrie Irving. Y además conoce a Luka Doncic, juega muy bien al lado de Luca Doncic. O sea, es totalmente ideal. Si hubiera que ir a buscar a alguien y yo fuera a Dallas, 100% iría a buscar a Fine Smith. ¿eh? Antes que Kuzma, antes que a Jeremy Grant, antes que a cualquiera que no sabes cómo va a andar. Es una garantía, Fine Smith es una garantía, en Dallas al menos es una garantía, en otro equipo igual no, la verdad que en Nets ha jugado más o menos, pero en Dallas yo le iría a buscar sí o sí, porque además es más barato que los otros también. Los Maps han mostrado previamente interés en Fine Smith, según Michael Scotto, y Doncic ha expresado su deseo de reunirse con su ex compañero, por supuesto. Además eran muy amigos también, eran muy amigos. Félix Smith no será barato, tiene un contrato favorable que el equipo extiende hasta la próxima temporada por lo menos, pero un equipo de Dallas con toda su fuerza está suficientemente cerca de ser continente como para justificar un derroche sustancial. Puede hacer algo Dallas, podés dar un, qué sé yo, Max en Prosper y alguna, algún salario y alguna, alguna ronda aunque sea protegida. Hay buena relación además entre Dallas y Brooklyn porque... Ustedes recuerdan que en el traspaso de Irving terminó siendo Dallas el que se lo llevó. Así que a partir de esto debe haber buena relación. Debe haber buena relación, debe haber buen momento. Y si Fine Smith dice, bueno, déjenme ir a Dallas, que me hace ilusión volver a Dallas. Si lo pide Fine Smith, puertas, no hace falta que pida traspaso en nada por el estilo, no sería muy loco eso ya. Pero si puertas adentro esas cosas se hablan. Si Fine Smith dice, bueno, me gustaría volver a Dallas, la verdad no estaría nada mal. Me queda un año más de contrato, pero la verdad es que no me veo en Brooklyn mucho tiempo. Estaría bueno volver a Dallas, bla, bla, bla. Y bueno, llegan a un medio acuerdo. No estaría mal, no estaría nada pero que nada mal que eso termine sucediendo. Reitero, Max en Próspera, alguna cosita más, primera ronda protegida o, o muchas segundas rondas, algo así, no sé. Buscar alguna alternativa, no estaría mal Fine Smith, no estaría nada pero que nada mal Fine Smith en Dallas. Me gusta, me parece una muy buena opción. Por otra parte, los Kings sacan a Caruso de Chicago con múltiples primeras rondas. No estaría mal, pero no sé si lo veo. Los Bulls han mostrado casi ningún interés en intercambiar a Caruso. De todos modos, se espera que los equipos sigan llamando por el defensor, ya que la principal ficha comercial de un equipo que debería enfrentar el hecho de que ahora no tiene una plantilla de campeonato ni vías realistas para hacer un eh, crecer orgánicamente. Sí, la verdad es que estamos todos de acuerdo que Chicago debería hacer algo, pero parece que no quieren. Además, Caruso no está eh, técnicamente prohibido, es simplemente súper caro. Los Bulls necesitarían múltiples primeras rondas para siquiera considerar un acuerdo por Caruso, comentó Jay Fisher. Es decir, no es intranspasable, pero sí que es muy caro. Con ese precio de cambio puede causar sorpresa a algunos, ya que ninguna de las estadísticas tradicionales de Caruso lo pintan como alguien que marque la diferencia. Y esto es verdad, esto es verdad. Hay mucha gente que mira los números de Caruso y dice, bueno, 10 puntos de partido, 2 con siete asistencia, la verdad que no debe ser gran cosa. Sin embargo, así es exactamente como lo ven las métricas avanzadas. Están el percentil 90 junto a Jamal Murray y Sabonis de más menos estimados, según estimaciones de Defensivas. Está al mismo nivel que Wembayama, Jairus Alexander, Caruso también ha acumulado la friolera de 126 puntos por cada 100 intentos de tiro. Una marca del porcentaje 93 entre los escoltas todos combinados. Es decir, tiene unos porcentajes buenísimos, eh, defensivamente es brutal, está muy bien en muchas categorías avanzadas. Y eso hace que sea un jugador tan deseado por los equipos y que Chicago valore tanto. Tanto como dos primeras rondas, bueno, no sé, pero sí que lo valoran mucho. Caruso es un defensor brillante e incalzable, primer equipo defensivo de la temporada pasada, desempeña un papel ofensivo de alta energía y bajo un mantenimiento que encaja en cualquier equipo. Estamos de acuerdo, también juega con uno de los mejores contratos para no novatos de la liga. También es cierto, gana menos de 10 millones al año, Caruso es una ganga. Ofrece potencial de pieza faltante para todos los compradores para ganar ahora. Pero los Kings se podrían necesitar un pegamento que dé prioridad a la defensa para realmente subir el nivel. Deberían superar a todos por sus servicios. Les costará un par de primeras rondas, probablemente rondas buenas, pero la oportunidad de darles a Diaron Fox y Sabonis una verdadera oportunidad de competir vale la pena. La verdad que daría un salto fuerte de calidad a este equipo de... De Sacramento con Caruso en cancha Pero no estoy seguro tampoco Esto no lo veo O sea, Sacramento dando mucho por Caruso Sería una locura Dar dos primeras rondas muy buenas por Caruso Sería medio loco, la verdad Yo daría una primera ronda y a Debian Mitchell Hasta ahí llegaría yo si fuera Sacramento Por más que sea una buena ronda y todo Pero hasta ahí medio llegaría Pero más no, más no, la verdad Tampoco creo que valga la pena Dar dos primeras rondas, no una ronda, una primera ronda buena, sin proteger, sin nada si quieren. Y Devon Mitchell y algunas segundas en todo caso. O alguno de los jóvenes que tienen un Keonelli lo daría. Bueno, capaz que lo daría. Pero más que eso tampoco, la verdad. Dos primeras rondas, primeras rondas, la verdad que me parece un montón. Pero bueno, habrá que ver qué sucede. Esto es la predicción que hacen ellos por allí. Por otra parte, los Sixers cierran un trato por Bogdanovich. El Bogdanovich de Atlanta. No sería raro. Me sorprendería un poco, pero no sería raro. Suponiendo que la elección de rodilla de Embiid no sea nada importante, los Philadelphia 76ers tienen una oportunidad real de hacer realidad su tan esperado avance en playoff. Sin embargo, su proximidad a la contienda no debería ser motivo para mantener la cautelada fecha límite. De hecho, debería suceder todo lo contrario. Debido a que Philadelphia tiene un camino hacia el podio de campeonato, esta directiva debería buscar agresivamente mejoras que mejoren las posibilidades de título. Con una saludable colección de selecciones de draft y varios salarios medianos para hacer que las matemáticas funcionen en casi cualquier cosa, los Sixers deben mencionarse como posibles pretendientes de los mejores jugadores del mercado. Sin embargo, no todos son ideales. Si cambia por Rosa no Kuzma, existe el riesgo de sabotear el espacio ofensivo. Eh, agrega de John Temur, y también podría detener el, as el ascenso de, Ty de Tyrese Maxey. La verdad es que hay muchas, hay muchas alternativas que hay por ahí en la vuelta que Sixers debería plantearse. Eh, si es una buena idea realmente. Y probablemente no. O sea, The Rosen... Para mí Kumba sí sería una buena idea. Pero The Rosen, qué sé yo, de John Demura. Y no me gusta mucho para Sixers, Estoy de acuerdo. Pero Kuzma sí creo que sería una buena opción. Sin embargo, los Sixers necesitan a alguien con un feroz triple. Capacidad de eh, crear ofensiva. Y cierto grado de competencia defensiva. Bogdanovich cumple con todos los requisitos. Defensivamente es más o menos. Pero bueno, tampoco es tan malo. El jugador de 6.5 y 220 libras está lanzando. 3 con un tiro perimetral por noche con una tasa de acierto de 37%. Sus 17 puntos por juego son el máximo de su carrera, mientras que su porcentaje de pérdidas de balón es el mínimo de su carrera. Además, porcentaje de 7%, o sea, es poco. No, no, está, no son 7 pérdidas por partido, es un porcentaje. Su ranking porcentil es el más menos estimado de ofensiva, no es genial, pero tampoco es alguien que Filadelfia tendría que esconder en este extremo. Es decir, no es malo, no es bueno defensivamente, pero tampoco es tan malo. Y Filadelfia tiene un equipo defensivo bastante correcto, por lo que tampoco es una cosa que desentonaría muchísimo. Y es una extensión bastante interesante. Entra en vigencia esta temporada. Podría ser costoso conseguirlo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el contrato no es tan malo tampoco. Estamos hablando de 16 y 17 millones al año. No está tan mal. Y para lo que juega Bogdanovich, me parece una opción bastante interesante. Y en todo caso, si el día de mañana existe la posibilidad de hacer un traspaso por una estrella más grande y ese contrato de Bogdanovich no está mal tampoco lo podés meter en algún traspaso no es un traspaso prohibitivo que nunca más te lo vas a poder sacar de arriba y es una apuesta pongamos por caso no sé como hizo Phoenix con Bradley Bill no la verdad que lo pones en el mercado a, a Bogdanovich y alguien te va a hacer alguna oferta por él sí que es cierto que igualmente Atlanta quiere mantenerlo entonces capaz que es un poquito caro el grupo de agentes libre 2024 es bastante reducido y Filadelfia todavía tendría dinero para gastar incluso después de adquirir a Bogdanovich además los Sixers tienen suficientes activos para convencer a los Hawks de que el intercambio es lo mejor para ello, Filadelfia puede hacer algo y debería hacerlo porque en el papel encaja perfectamente con Envid y maxey No está mal la verdad, no me disgusta, no sé si pasará probablemente tampoco, pero no me disgusta dentro de todo, me parece una opción bastante razonable y que tiene sentido, tiene bastante sentido, podría andar, podría ser una opción medio a tener en cuenta. Habrá que seguir esto de cerca, pero podría ser una opción a tener en cuenta. Y para finalizar, dice, los Lakers consiguen a John Murray sin perder a Austin Reeves. Esta es la última predicción que hace la gente de Bleacher Report en este caso Los Lakers están agotados Desde que ganó el torneo inaugural de temporada, el In-Season Tournament Este equipo ha tropezado con un récord de 10-16 Con una calificación neta de menos 3,7 O sea, mal Anthony Davis está curándose de lesiones de cadera Tendón de Aquiles, LeBron James parece harto Todo eso es cierto Si los Lakers quieren salvar esta temporada Deben hacer algo significativo ante la fecha límite Más específicamente necesita convertir todos esos rumores Sobre un acuerdo con DeJounte Murray en una adquisición real no parece muy prometedor en este momento, eso es real no parece que sea algo que vaya a suceder ahora mismo eh, no parece muy prometedor en este momento informó Michael Scott de Hobbs High, la charla entre Murray y Lakers ha disminuido últimamente, el Lakers necesita un tercer equipo para recuperar por D'Angelo Rossell en un acuerdo, pero ese club aún no se ha materializado es decir, nadie lo quiere a D'Angelo, Atlanta tampoco, hay que mandarle un tercer equipo, pero no hay tercer equipo, además Lakers siente cierta vacilación a la hora de agregar un activo para incentivar a alguien a recuperar a Russell, quien promedia 22,7 puntos, tirando muy bien a lo largo del de mes de Enero Aún así, solo se necesita una llamada telefónica para que todo vuelva a funcionar. Y Lakers debería hacer todo lo posible para que los Hawks eh, torque, eh, toquen la bocina, o sea, para que los Hawks den el visto bueno. Murray es el mejor anotador del mercado y puede abordar varias de las mayores necesidades de los Lakers: incluida creación de tiro, presionar el aro durante el regate y la defensa en el punto de ataque. Puede ser. Sí, defensivamente sería muy bueno de Junta para este equipo. En ataque, no sé, en ataque no estoy tan de acuerdo. En ataque no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, si los Lakers pueden conseguir a Murray sin perder a Austin Reeves, un paquete que involucra a Russell, un futuro jugador de primera ronda, y el novato Jus fino debería acercarlos, como mínimo. Debería ser una novedad. Lakers claramente necesita un impulso y Murray es el objetivo comercial más eh, capaz de proporcionárselo. Sí, eh, ese, ese sería el... el la oferta no que hace en este caso Lakers esa sería la oferta que haría Lakers a día de hoy D'Angelo Russell fino y una primera ronda ya lo hemos comentado mil veces aburre un poco esta cuestión sí la verdad es que sí esa sería la oferta Atlanta va a aceptar eso eh, yo qué sé yo me sospecho que no capaz que sí la verdad capaz que nos sorprende porque hay cada equipo que hace cada cosa yo no la aceptaría la verdad a mí me gusta D'Angelo me parece un jugadorazo de hecho yo si soy Lakers no lo cambio a D'Angelo por por Dejounte y no creo que sea lo ideal pero bueno Lakers hará lo que hará pero para Atlanta, que no necesita para nada a D'Angelo, teniendo ya a Traian, Josiafino, la verdad que no ha demostrado mucha cosa la NBA tampoco. Y una primera ronda que recién es de 2029. Y la verdad que yo, si fuera Atlanta, no sé si lo haría. Sinceramente, ¿eh? probablemente no. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Y Lakers en algunos momentos se ha movido bien también para sacar jugadores. Así que capaz que lo hacen. Habrá que ver qué sucede. Capaz que lo hacen. Pero yo no. no si tuviera que hacer una predicción. No apostaría dinero a que a que de Murray va a terminar en Lakers esta, esta fecha límite. No apostaría dinero a que va a pasar eso, ¿eh? No no lo sé, no lo termino de ver del todo y reitero los rumores últimamente van todos en la dirección contraria, en la que Lakers no no se va a quedar con con DeJounte, entonces es como medio complicado, pero bueno, capaz que sí, capaz que nos sorprenden y termina llegando. De Jonte. Lakers ha ido buscando por todos lados últimamente. De Jonte obviamente, sigue siendo el top, según comentaba Yam también. De Jonte sigue siendo el objetivo comercial número uno, siempre y cuando sea por D'Angelo, una ronda y Juya Fino. Problema, ya lo hemos comentado mil veces, de que no, Atlanta no, no va por ese lado. Eh, pero después hay otros objetivos, se habla de Fine Smith también como jugador de Lakers, de Roy O'Neal, no estaría mal. Roy O'Neal, la verdad que a mí me gusta un poco, qué sé yo, buscar alternativas por allí, capaz que sería más razonable. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero esa es la situación a día de hoy. Así que bueno, algunos. algunos algunas predicciones. Algunos objetivos de cara a esta fecha límite de traspaso. Queda una semana nada más. Queda una semanita nada más de fecha límite. Habrá que ver qué termina pasando por allí. Habrá que ver qué movimientos se terminan dando. Está todo muy quieto, muy tranquilo. Es real, es verdad, que está todo quietísimo. Pero yo creo que en algún momento tendrá que avanzar las negociaciones, ¿no? Tendrá que, que ir hacia arriba toda esta situación. Así que habrá que ver cómo se termina dando toda esta cuestión. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.